Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Mercedes. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Mercedes se estrena con los Pirelli 2017 en Paul Ricard con Verlaine. Así es, como sabemos, Pascal Verlaine estuvo probando en el circuito francés de Paul Ricard los neumáticos Pirelli de la próxima temporada 2017 de la Fórmula 1. Y también lo ha hecho el finlandés Kimi Räikkönen con Ferrari en Barcelona. Hoy en el mismo día también Räikkönen ha probado con los neumáticos 2017 Pirelli en Barcelona. Y como todos sabemos, los nuevos neumáticos Pirelli por ejemplo, son mucho más anchos que los actuales. Y podemos ver esta comparativa de un Mercedes, donde se pueden ver una comparación de los neumáticos Pirelli de esta temporada con los de la próxima temporada. Y son más anchos los traseros que los delanteros, como ustedes saben. Como todos sabemos, Pascal Wehrlein estuvo probando con un. Como yo ya les dije, Pascal Wehrlein estuvo probando en Paul Ricard los neumáticos de la próxima temporada de la Fórmula 1 de la Pirelli con un Mercedes W06 de la temporada pasada. Y también le dije que Kimi también está probando los mismos neumáticos en el circuito de Cataluña con el equipo Ferrari. Aquí podemos ver, por ejemplo, la imagen del Mercedes y esta la imagen del Ferrari de el SF15T de Raikkonen usando también los mismos neumáticos nuevos de esta temporada. Y bueno, y como sabemos, ya vimos recientemente al Mercedes con los neumáticos 2017 y esta vez aquí estamos con el Ferrari también con los neumáticos de la próxima temporada 2017 de Fórmula 1. Y bueno, eso era lo que quería mostrarles. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Cami fuera. Chao.